got this thing, gonna tie your tongue. Step in my ring, you'll be out round one. Find light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. Las joyas es un sinónimo de estatus, de lujo, de codicia. Entonces es algo que a lo largo de toda la historia fue marcando diferentes elementos. Al igual que, por ejemplo, la indumentaria, son objetos que lo que nos hace situarnos en diferentes épocas históricas. Como la indumentaria, podemos ver un atuendo y saber que es de los años 60, por ejemplo, y los autores, y nos va contando un montón acerca de la historia de la época. Con las joyas sucede lo mismo. Italia es así que podemos pasar, por ejemplo, por la historia de los reyes, un montón de historia que tenemos a través de las joyas, como las joyas de la corona, por ejemplo, que bueno, son cosas que podemos ir viendo y que nos cuenta un montón, y también vemos la joya y nos acordamos de cosas que sucedieron en esos momentos históricos. Hay formas de llevar las joyas que obviamente van a hablar de nosotros, así como también nos vestimos, cada elemento que usamos es algo que habla de nosotros. Podemos tener un montón de joyas y usarlas todas juntas y que sea un mamarracho, o podemos elegir bien qué usar en cada ocasión y que el mismo conjunto de elementos sea algo que habla de nosotros, pero de otra forma totalmente. Sí, algo que comencé hace unos años y la verdad es impresionante la buena aceptación que tuvo y la motivación de la gente, es venir al atelier, traer sus joyas por dos lados. Por un lado, traer sus joyas de la familia para poder reciclarlas y transformarlas en joyas con diseños diferentes, porque lo que sucede es que las tienen guardadas y es algo que no las usan. Entonces la idea es que las traigan y mantener ese valor afectivo en joyas que las pueden usar todos los días, cambiar los diseños totalmente. Trabajar con las manos es lo mejor, o sea, es como que te despierta un sentimiento impresionante de ver cómo podés ir transformando los materiales y algo que tenías en la cabeza, poder llevarlo a la realidad. La orfebrería es un oficio que es milenario. Se ve hoy en día en realidad en que seguimos usando la mesa de joyero y las herramientas de toda la historia en realidad que se usaron. Sí pudo haber capaz un avance, pero es impresionante cómo usamos las mismas herramientas que se usaron desde hace millones de años. Y bueno, y es como un viaje en el tiempo cada vez en realidad que entras al taller y que te pones en contacto con los materiales y que entra el fuego, los olores que en realidad de por sí se desprenden del trabajo con el fuego, con los metales, con el agua, con el ácido, como que son aromas en realidad que te llevan y ya como que también te van generando recuerdos y sensaciones. Se me ponen los ojitos así. Las joyas, te enamorás de las joyas. Es algo que yo creo que si te podés dar cuenta viéndole la cara a una mujer y le pones un diamante adelante o le pones una joya que de verdad le gusta, y solo al ver la reacción, es algo que ya te das cuenta en realidad de qué es lo que genera en ella. A cada uno le puede pasar con diferentes objetos, pero a mí me pasa mucho con mujeres que vienen de a veces de entregarles una joya y cuando saltan a darme un beso es como que ya digo, le gustó, y es algo como que te genera algo que no se puede capaz explicar con palabras. We're beautiful like diamonds in the sky.
buscar.